Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva, d'informació purament esportiva, per això som un programa d'esports. Avui anem a parlar de bàsquet, anem a analitzar el que ha ocorregut en la fase d'ascens, en la temporada, en el passat, present i futur de l'Units pel Bàsquet Gandia, amb una de les persones més protagonistes del conjunt gandià en el món del bàsquet, com és Alejandro Mesa, l'entrenador del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Però abans hem de donar-los una notícia que hem conegut este mateix matí, i és que després dels resultats d'esta fase d'ascens i després de 10 anys dins del club, el director esportiu del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, millor dit, el director esportiu de l'Units pel Bàsquet Gandia, ha dimitit del seu càrrec. En la junta electoral, que va tindre lloc ahir de nit, Salva Gomar va presentar front als seus companys, ja excompanys, la seua dimissió, entre altres entenem que per els resultats d'esta última fase, acompanyats a lo millor d'uns últims anys no massa positius, sobretot a final de temporada, en el primer equip de l'Units pel Bàsquet Gandia. Una decisió que sabem està presa després del partit front a Palmer, que es comunica a través de WhatsApp o de comunicació digital el dissabte de matí, i que ahir, en la junta directiva que va tindre lloc ahir per part de l'Units pel Bàsquet Gandia, es presenta ja de forma oficial eixa dimissió. I per tant, Salva Gomar, des d'ahir i avui ja de forma oficial a través de les xarxes socials del club, deixa de ser director esportiu de l'Units pel Bàsquet Gandia, així com també directiu del conjunt gandià, i des de ja mateix comença a ser un gran aficionat més d'este Units pel Bàsquet Gandia. A partir d'ara, a partir de demà, què passarà en esta direcció esportiva? Doncs bé, a priori el que podem contar és que passarà d'estar portada per una sola persona a estar portada per un equip de tres persones que dirigiran i que portaran la parcel·la esportiva de l'Units pel Bàsquet Gandia, i en propers programes, en propers dies, els direm també els noms concrets d'aquestes persones, en concret tres, les que portaran la direcció esportiva de l'Units pel Bàsquet Gandia. Però sense més, volem parlar avui, ja ho hem pactat, parlar amb Alejandro Mesa, entrenador del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, i anem allà. Y como les decíamos, hablamos con Alejandro Mesa, entrenador del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, sobre presente y futuro de este Units pel Bàsquet Gandia, y lo tenemos ya aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Primero que todo, ya han pasado, bueno, tres días desde que volvimos de Mallorca. Me imagino que habrás tenido un poquito de tiempo también para reflexionar y ya en frío también pensar un poquito lo que ha pasado. Pero en primer lugar, ¿cómo estás después de todo esto? Bueno, bien. Al final yo... ya lo dije al final de la fase, creo que estoy muy orgulloso del trabajo de mis chicos, de la temporada que hemos hecho, pese al final que hemos tenido. Y nada, así que he aprovechado un poco para desconectar, no pensar en baloncesto al menos estos días un poco, y ahora pues volver un poco a la carga. No sé si no has pensado mucho en baloncesto, has querido desconectar, pero me imagino que después de una fase como la que acabamos de vivir, con tanta diferencia entre los equipos de nuestro grupo, uno no sé si se para a pensar precisamente en eso, hacer una lectura de lo que ha pasado. Bueno, a ver, yo creo sinceramente, después de haber visto partidos de nuestro grupo y dos más, el único grupo del que no pudimos ver partidos fue el que subió San Feliu, creo que hay 14 equipos con un nivel muy parecido, que cualquiera podía haber subido, cualquiera podría ahora mismo estar celebrando un ascenso a plata, y dos de un nivel ya no superior al nuestro. Yo creo que dos peldaños por encima, creo que eran equipos de LED plata mitad tabla. O sea, creo que el último partido que vimos el sábado, que dilucidaba quién era el campeón, si ves partidos de primera ronda de fase de ascenso al Eboro, creo que se parece bastante. Entonces, por desgracia, o no nos ganamos el derecho de no estar compitiendo en ese grupo, y nos tocó jugar contra ellos, y tuvimos que aceptarlo y competir lo máximo posible, que no fue suficiente. Hemos utilizado durante toda la fase muchas veces aquello de es que nos enfrentamos a equipos hechos para subir. Al final nosotros a priori también éramos un equipo hecho para subir, ¿no? Sí, obviamente salvando las distancias porque somos conscientes, pero también lo éramos.
Sí, a lo mejor, yo no sé, puede que lo dijera yo en algún momento de la fase. Puedo matizar las palabras. Yo creo que nos enfrentamos a dos equipos que eran de categoría superior. Vale. Luego, el resto, hay muchos equipos, o prácticamente los 14, diría yo, que estaban hechos para aspirar a esos puestos de ascenso. Pero cuando te tocan dos equipos, dos transatlánticos en el mismo grupo, pues todo se complica muchísimo. Estos días hemos estado hablando con algunos de los colaboradores y expertos de baloncesto que tenemos en esta casa y, bueno, y además compañeros periodistas. Y en concreto me quedo con unas palabras de César Bañuls que nos decía, él había podido ver básquet de los cuatro grupos, había estado muy encima los cuatro días de la fase de ascenso y nos decía que sin lugar a duda para él, el mejor baloncesto de toda la fase de los cuatro grupos lo había hecho Alcobendas, muy encima incluso, por encima de Palmer, que era el gran favorito, sobre todo por presupuesto. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación. 100%. Creo que Palmer era un equipo con muchos, o sea, con muchos muy buenos jugadores, con mucha experiencia en categorías superiores, y eso al final se notó en el partido de desempate, porque iban perdiendo creo que 16, 17 puntos también en la primera parte, pero ellos sí que fueron capaces desde la serenidad y la experiencia de darle la vuelta al partido. Pero el baloncesto de Alcobendas yo creo que es bueno para nuestro deporte que equipos como Alcobendas hubiera. Creo que ha hecho un baloncesto espectacular, lo hizo durante toda la liga regular, buscando un juego muy, muy dinámico, intentando llegar siempre en transiciones rápidas, con mucho acierto en el tiro de tres. Es verdad que el hecho de ir ganando partidos sin parar te da, claro, mucha más confianza, porque a lo mejor estos jugadores el año que viene pues no tienen este nivel de acierto, uh-huh, por el motivo que sea. Pero creo que como equipo, como colectivo, como juego, ha sido el mejor, y yo la verdad es que me alegro de que ellos sean el equipo que haya acompañado a Palmer en Le Plata, en nuestra sede. ¿Cuántos partidos de Alcobendas habrás visto antes de la fase? ¿Y de Palmer? De los dos. De Palmer menos, porque teníamos pocos. Además, se encargaba más Manu de ese scouting. Yo vi un par, pero de Alcobendas creo que de liga regular vi siete u ocho partidos y teníamos claro cuál era su punto fuerte, pero no, ya desde el principio no fuimos capaces de pararlo. Precisamente la pregunta es esa, ¿sabíais lo que hacía Alcobendas? ¿Sabíais lo que hacía Palmer? ¿En algún momento pensasteis que había opción de vencer a estos equipos con jugadores, bueno, pues Alcobendas con Rodrigo, Tejero, De la Torre, Palmer con Vicens, con Sherman, con Cervera? ¿Éramos conscientes de que de cada 10 a lo mejor se pueden perder 9 contra estos equipos? Sí, creo que sabíamos que eran mejores equipos que nosotros, pero es verdad que nosotros, el nivel competitivo que hemos tenido en 2 años, nos permitía soñar con poder rascar o competir esos dos partidos. Luego se dio el caso que no, al final te toca Alcobendas, que su fuerte es el ritmo el primer partido, que es cuando ellos más frescos van a estar, porque por ejemplo sí que se vio que contra Marín las piernas no le iban igual. Y nos, pues eso, el primer cuarto ya creo que nos sacan del partido, o sea, y poco podemos hacer porque ese partido sí que es verdad que no lo pudimos competir. Creo que se acoplaba también más Palmer por el tipo de juego, porque era más físico, era un poco más posicional y podíamos haber contrarrestado mejor esas armas, pero creo que intentamos desde el principio hacer el partido lo más físico posible con ese quinteto. Creo que sabíamos que era una de las claves, que ellos no pudieran jugar cómodos, que se desquiciaran un poco. Creo que nos duró ese punch 5 o 6 minutos del primer cuarto, porque ahí sí que estuvimos por encima. Creo que ellos estaban un poco perdidos, pero en el momento en que ellos se serenaron otra vez y volvieron a buscar las ventajas donde eran fuertes, enseguida nos... Se vio un poco la diferencia, tanto, bueno, sobre todo física, porque también era un equipo más físico que nosotros y nos castigaron mucho. Luego lo intentamos en la segunda parte, creo que estuvimos cerca de poder remontar y ponernos, yo creo que si hubiéramos bajado de 10 en el tercer cuarto, que estuvimos a 11 si no recuerdo mal, podríamos haberles creado mucho más problemas y miedo, pero dos decisiones, dos canastas rápidas, de 11 se te vuelven a ir a 18 y ya se acaba. No sé si... No sé qué calificativo utilizarías para esta fase. No voy a utilizar, y lo digo de verdad, en ningún momento la palabra fracaso, no creo que lo haya sido, ni en la fase ha sido dura, ni la temporada, de eso ahora hablaremos también, pero ¿cómo calificarías la fase de ascenso? No sé si... Bueno, no te digo nada para no... Pues a ver, te iba a decir que...
Pero tampoco cogido entre comillas, golpe de realidad, más que nada por el nivel competitivo y las ganas de mejorar que tiene mi plantilla, de ver que se han enfrentado dos equipos superiores a nosotros. Y eso es un poco te choca y dices, ostras, yo quiero llegar a ese nivel también, al nivel que tienen estos jugadores. Entonces, un poco golpe de realidad, teniendo en cuenta que nuestro nivel era muy parecido al resto de grupos, uh-huh. que ahí sí que podríamos haber peleado mucho, mucho más, pero también de aprendizaje. Yo antes de la fase se lo dije al equipo, creo que, aunque pueda sonar raro, sobre todo para la gente que busca o que aspira o quiere que estemos en Le Plata, yo como entrenador prefiero enfrentarme a entrenadores buenos y creo que como equipo también enfrentarnos a equipos mejores que nosotros te puede hacer crecer más. Y en ese sentido creo que la experiencia en Mallorca ha sido bastante enriquecedora. ¿Tienes la sensación, no sé que lo sientas, sino tienes la sensación de haber tú y el equipo haber decepcionado a alguien por esta fase? Pues espero que no, la verdad, porque yo siempre me quedo con, creo que lo más importante es el camino recorrido, el trabajo diario, el día a día, y en ese sentido la plantilla lo ha dado todo. Creo que como cuerpo técnico estamos muy orgullosos de ellos y del trabajo que han venido haciendo. También se lo he dicho y creo que lo he repetido en algún post partido cuando me entrevistabas, creo que es el año que más contento, más orgulloso estoy de ser entrenador, y eso que el año pasado nos quedamos más cerca del ascenso a Le Plata que este, pero creo que para mí ha sido mejor año en líneas generales que el anterior. Si solo nos centramos en resultados, en objetivos o lo que se hablaba desde el principio de año, pues puede que haya gente o bastante gente que se haya quedado un poco despegada, un poco triste, pero hay cosas que nosotros como equipo, como jugadores y entrenadores no podemos controlar. Intentamos, eso sí, dentro de lo que cabe, todo lo que dependa de nosotros, hacerlo bien. Y creo que eso sí que lo hemos podido hacer. Cuando te enfrentas o cuando ves los rivales a los que te vas a enfrentar, y vamos a ser realistas, ves a los rivales a los que se enfrenta Llíria en el grupo 2, que son Mataró, Huelva y Chantada. Y Chantada, gracias. ¿Te acuerdas más de ese partido? Sí. ¿Contra Llíria? A ver, nosotros sabíamos ya, el año pasado pasó, que el segundo de nuestro grupo tiene mucho peor calendario que el primero, lógicamente, pero también que el tercero. O sea, se ha visto el grupo de Puerto de Sagunto, era un grupo mucho más asequible que cualquier otro. Es más, recuerdo el año pasado, perdona que te corte, el partido para dilucidar quién era segundo y tercero, que además era un enfrentamiento directo en liga regular, parece que hubo ahí también como que nadie quería ganar porque preferían ser terceros. Sí, recuerdo, claro. Ahora no recuerdo los rivales, creo que uno era UCAM y Paterna. Y Paterna, efectivamente, y parecía que ninguno quería ganar, que preferían ser terceros. Al final UCAM el año pasado era un equipazo, uh-huh. y hizo 0-3. También no tuvo cero opciones, es que no ganó ni el último partido, un poco ni siquiera fue capaz de ganar eso, y era un auténtico equipazo. Entonces sí que sabíamos antes del partido de Llíria que era importante intentar clasificarnos, uh-huh. como primero, porque el grupo sería más asequible, pero sí de un nivel más parejo a ti, que luego puedes llegar ahí y perder los tres de partidos ajustados. Llíria ha ganado dos en una posesión, y sí que es verdad que el de Mataró, que es el que le sentenció, perdió bien perdido. Creo que fueron 18 o 17 puntos, no, uh-huh. no creo recordar. O sea, ahí, estoy... pero sí que sabíamos que ahí podría haber habido más opciones que en el grupo que nos tocaba. Pero bueno, creo que no hicimos nuestro mejor partido el día de Llíria, eso es una realidad. Creo que no estuvimos concentrados el tiempo que tocaba, y aún así tuvimos opciones de poder llevárnoslo. Pero el baloncesto muchas veces es así. Todo, por desgracia, este año la liga regular se decidía a un partido en una final, cosa que yo creo que hay que intentar siempre evitar, porque si quieres una clasificación real tienes que premiar la regularidad. Pero bueno, es lo que nos tocó, perdimos y fuimos a jugar contra Alcobendas, Palmer y Marín, que oye, pues creo que como experiencia estuvo bien. Después de ver también a los rivales que te han tocado, no sé si piensas en ese periodo de fichajes, si te acuerdas de jugadores que te han ofrecido o no te han ofrecido posibles fichajes, sabiendo ahora, sé que todos el lunes podemos ganar el partido del sábado, eso está claro, y el capitán a posteriori siempre vence a los demás, pero aunque sea a posteriori,
¿Piensas que a lo mejor hubiese venido bien fichar en invierno? Hubiera venido bien fichar en invierno si hubiéramos encontrado un jugador que hubiera dado un salto de calidad real a la plantilla, cosa que no hicimos o no se dio el caso entre todos los jugadores que vimos. Los jugadores que sí que nos daban un salto de calidad, pues estaban en un presupuesto que nosotros no teníamos o no estaban dispuestos a bajar a Liga EVA. Pero también te digo que cambiando una pieza o fichando un jugador más contra Alcobendas y Palmer hubiera sido casi el mismo resultado o prácticamente igual. Creo que ellos eran equipos más sólidos y con más experiencia que nosotros. Vamos a hablar un poquito de presente y de futuro. Hoy se ha conocido la noticia de la dimisión del director deportivo de Salva Gomar, una decisión que, bueno, conocemos que se toma prácticamente el viernes por la noche, que se comunica el sábado por la mañana, por lo tanto entendemos que se toma cuando el equipo ya está totalmente fuera de las opciones de ascenso, y entendemos pues también que se toma como no he conseguido crear un equipo en estas 10 temporadas o el tiempo que lleva, porque no lleva todo el tiempo como director deportivo, pero sí dentro del club, hecho para ascender, voy a apartarme. ¿Qué piensas de la decisión de Salva Gomar? Pues en este sentido creo que debemos, igual que debemos relativizar también los resultados, también el tema de la figura del director deportivo. Al final no nos olvidemos que Salva lo está haciendo o lo ha hecho durante todos estos años para ayudar al club. Él no tiene un sueldo, él no tiene un puesto como en un club profesional y al que se le puedan pedir muchas más explicaciones que, pues eso, como si estuviera en un club de, a lo mejor de Lebor o ACB. Creo que al menos los dos años que he podido trabajar yo con Salva, ha hecho un muy buen trabajo. Creo que nos hemos congeniado muy bien, creo que hemos sabido, bueno, hemos trabajado en la misma línea, creo que hemos tenido ideas muy parecidas a la hora de confeccionar la plantilla y no creo que se tenga que ir él pues un poco decepcionado por los resultados o por no haber conseguido el ascenso. Yo creo que el trabajo de él, o sea, su trabajo ha hecho que el equipo pudiera trabajar bien. O sea, él ha sido también el artífice de fichar jugadores que se han acoplado muy bien a la dinámica del equipo. Entonces, creo que en ese sentido él también ha triunfado. Ya te digo, no creo que un resultado final valga para juzgar el trabajo de alguien. Yo creo que Salva ha trabajado muy bien. Seguramente los otros 8 años que estuvo antes de que llegara yo trabajaba igual o mejor. Y se tiene que quedar con eso, creo que tiene que estar muy tranquilo con el trabajo realizado. Entiendo, y permite la pregunta, que no te sientes evidentemente responsable de esta dimisión por los resultados. A ver, yo espero que no, porque si fuera, creo que antes no seguiría yo en el club, ¿no? Si fuera así, no. Yo creo que al final también Salva tiene que pensar en él y ver si está disfrutando de la misma manera el baloncesto siendo director deportivo o si a lo mejor dando un paso al lado pues puede disfrutar más del equipo. Y a lo mejor yo creo que seguramente lo habrá pensado con mucha calma y habrá valorado los pros y contras y hay que respetar esa decisión. Ya te digo, yo me siento muy orgulloso y he estado encantado de haber trabajado con él estos 2 años. Esto cambia. Porque, a ver, entendemos, has desconectado y todo el rollo, pero estoy seguro que tú has pensado cuándo te vas a reunir, qué te van a ofrecer, si seguir o no seguir. Si... Pero claro, si hay cambio de dirección deportiva, a lo mejor también hay cambio de escenario. No sé si esto cambia para ti algo de cara a un posible futuro a corto plazo, a la próxima temporada, básicamente. Hombre, siempre que hay cambios en la estructura de la directiva, no es que haya cambios en el resto, pero sí que te afecta personalmente porque ya tienes que hablar con otra gente, te tienen que explicar cuál es la línea a seguir del club o del equipo en este caso y pues nos tendremos que sentar con la directiva o con la persona que ocupe el puesto de Salva a partir de ahora y ver cuál es la línea a seguir y si cuentan conmigo y si a mí también me cuadra. Ya te digo que el tiempo que he estado en Gandía o que llevo en Gandía estoy muy, muy contento, ojalá siguiera muchos años más. Más que nada porque creo 100% que los proyectos hay que
aguantarlos, creo que tener paciencia y que al final, si se trabaja un poco pensando en el medio largo plazo, los resultados siempre llegan. Tú quieres seguir, entiendo. O sea, por lo que acabas de decir, tú si ahora te dicen, tú eliges, mañana eres entrenador del Unispel Basket. Sí, ya te digo, yo creo que estoy muy, muy contento, estoy cómodo y me siento muy bien tratado por parte de la directiva y creo que aquí es un sitio donde se trabaja muy bien, con el condicionante a lo mejor que no tiene otros clubs, un poco de la presión, del tema mediático y demás, pero creo que lo estoy llevando, creo que lo estoy llevando bastante, bastante bien, también las conversaciones contigo y nada, espero que podamos llegar a buen puerto las dos partes. ¿Te metemos mucha presión los medios o qué? Bueno, depende, ¿no? No, pero no, creo que intento siempre abstraerme del ruido, intento que no nos llegue a nosotros y hay veces que lo consigo, otras veces que no, pero bueno, lo intento llevar de la mejor manera posible. Sabemos que hay varios escenarios, ¿no? Y más ahora con el cambio de Salva Gomar, evidentemente, pero hay varios escenarios. Uno, pongamos que tú eres entrenador, ¿eh? en ambos escenarios. Uno, que sigas y te digan, pues vamos a mantener un bloque de jugadores de estas tres últimas temporadas, en tu caso dos últimas, y vamos a fichar para reforzar. O escenario dos, te quedas, pero se va todo y empezamos de cero. ¿Con ambos escenarios te quedas? Te respondo como antes. Creo que no hay que tomar decisiones muy en caliente o basadas en los impulsos y creo que los proyectos siempre hay que mantenerlos. Nosotros tenemos una plantilla joven, que poco a poco va ganando mucha experiencia y a lo mejor a la que le falta pues acertar con los pequeños puntos débiles que estamos teniendo estos dos últimos años. Entonces, ojalá la línea, si cuentan conmigo, por supuesto, sea un poco más continuista, pero podamos encima reforzar el equipo de una manera más clara en las posiciones que nos están dando más problemas. No sabes nada, entiendo, entonces, todavía. No, yo de momento aún no me he reunido con el club y nada, espero que sea pronto. ¿Qué proyecto te tienen que ofrecer para que sigas? O sea, quiero decir, ¿tiene que ser un proyecto también en busca de ascenso o te dice, mira, necesitamos un año de transición porque igual que pasó hace tres temporadas que crearon un proyecto que es el que tú tienes ahora, crearon un proyecto que decían, esto es un proyecto a largo plazo, no nos marcamos ahora el objetivo del ascenso, si ahora te ofrecen un proyecto de transición de marcado a largo plazo, ¿te apetece ese tipo de proyecto? Sin duda. 100%, ya te diría, si hubiera que firmar ahora, si tienes los papeles, te los firmo, pero porque no me centro en el objetivo final, o sea, a mí cada vez que se habla desde fuera, no, es que hay que subir, es que tal, creo que tampoco ayuda. Desde fuera y desde dentro, que son los propios directivos los que dicen. No, pero digo desde fuera del equipo, o sea, del núcleo de jugadores, cuerpo técnico, yo también incluye a la directiva, al final siempre tenemos reuniones a principio de temporada en los que se marcan los objetivos y demás. Creo que eso no ayuda en una temporada. O sea, yo creo que todo el mundo cuando está en un club como Gandía quiere aspirar a lo máximo y lo máximo en esta categoría es dar el salto al en plata. Uh-huh. Pero lo más importante es que en el día a día se trabaje bien. Yo no concibo estar un año con jugadores por, a lo mejor, lo que tú dices, cambiamos radicalmente el proyecto, traes a seis de fuera y tres jugadores de aquí, plantilla corta, gente a lo mejor veterana, que trabaja menos, pues a mí me resultaría eso más complicado de aceptar que en una plantilla un poco pues como las que estamos teniendo los últimos años, una plantilla larga, una plantilla competitiva, una plantilla trabajadora, a lo mejor con más carencias a nivel de experiencia o de calidad que tienen otros jugadores, pero creo que yo prefiero que el día a día sea bueno. Al final, si el día a día es bueno, tienes más opciones de conseguir unos objetivos deportivos pues más con mayor aspiración, ¿vale? Si no, pues a lo mejor te lo estás jugando toda una carta que te puede salir muy mal. Hombre, pero quizá experiencia sí que ha faltado, sí que hace falta traer. Sí. ¿No? Porque quizás una de las grandes carencias que tiene este equipo. Sí, es posible. Ya te digo, creo que habría, si consiguiéramos que el bloque se mantenga, creo que habría que fichar jugadores
de mayor calidad de los que tenemos, con más experiencia, ya no solo en Liga EVA, a lo mejor en experiencia en ligas como Le Boro, Le Plata, que se ha visto en el resto de equipos, yo creo que en todos los equipos de las dos sedes, todos tenían jugadores de Le Boro, Le Plata, que eso te da un plus a la hora de competir contra equipos parejos a ti. Eso era uno de nuestros hándicaps y a lo mejor pues tendríamos que buscar dar ese pequeño salto de calidad también como club para poder reforzar el equipo con jugadores de ese calibre. No sé si te atreverías a decir qué posiciones haría falta reforzar. Bueno, yo creo que llevamos dos años en la que la posición de cuatro está quedando un poco coja, y es verdad que por ejemplo Terrades ha sido el mejor jugador de esta fase, nadie podrá discutir eso. Creo que después de la fase anterior, por ejemplo, que estamos hablando de aprendizaje, él aprendió muchísimo y ha llegado a muy buen nivel y con muchísima confianza para competir contra gente mucho más grande que él. Pero nos hace falta algo más que Terrades. Luego hemos tirado de Unai, que al final es un 3 que juega al 4, que siempre sabemos que contra jugadores más físicos va a sufrir, pero nos hace falta un jugador ahí. Y este año lo que, bueno, igual un poco que la temporada pasada, es la posición de base, con dos bases muy pequeños, físicamente muy, muy parecidos, también. Hemos tenido que tirar de Soler. Sí que es verdad que rindió muy bien en el momento en que, claro, si Joan no está o tiene problemas de lesiones, como tuvo un mes entero de lesión, eso para el equipo es un problema. Y no porque Marc haya rendido mal, que yo creo que Marc ha hecho una grandísima temporada y ha crecido muy bien durante el año y ha ganado mucha confianza, y creo que estoy muy orgulloso también del trabajo de él. Pero es un jugador muy joven y para partidos como los que se vienen el mes de mayo, pues necesitas otra clase de jugadores. Entonces creo que esa posición, para darle un poco más de estabilidad, un poco más de tranquilidad y más competencia en el equipo, creo que también habría que reforzarla. Ya para terminar, nos quedamos sin tiempo, quiero terminar preguntándote pidiéndote una nota, de la temporada, desde septiembre que arrancasteis, septiembre-octubre, hasta el 15 de mayo que se ha terminado la fase, incluyéndolo todo, haciendo un totum revolutum. ¿Qué nota le ponemos para Alejandro Mesa, entrenador del Pro Imenio, después de la segunda esta temporada 22-23? Mira que intento siempre ser lo más objetivo posible, pero en este caso será muy complicado. Yo, para mis jugadores, la temporada es de 10, se lo dije después del partido de Palmer, pero lógicamente con los resultados que hemos tenido en la fase, pues no le puedes dar un 10 porque nos faltó esa guinda del ascenso que creo que todo el mundo merecía. Entonces le tendremos que poner ese 9 por no conseguir los objetivos deportivos, pero ya te digo, creo que el trabajo ha sido excepcional. Pues déjame ahora que sea yo el que la ponga, me parece que ha sido un temporadón, a pesar del final. Los que hemos estado en Mallorca hemos visto cómo se ha vivido la fase, cómo la habéis vivido, y creo que sinceramente no había opciones contra estos dos equipazos, o había muy poquitas opciones, y los que hemos vivido toda la temporada muy de cerca de vosotros, creo que sin lugar a duda yo le pondría un notable muy alto, un sobresaliente, porque habéis hecho un temporadón, y desde aquí, lo dije en el programa ayer cuando estaba solo ante la cámara, pero te lo quiero decir a ti también, quiero darte la enhorabuena por la temporada, a pesar de conocer hoy la dimisión del director deportivo por los resultados y a pesar de no haber conseguido ascender, desde aquí enhorabuena, porque ha sido una temporada muy 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 buena. Muchísimas gracias. Yo creo que el trabajo ha sido bueno, creo que el buen rollo también lo habéis podido comprobar en Mallorca. Creo que el equipo está muy unido y eso pues es con lo que nos tenemos que quedar principalmente. Pues muchas gracias, espero saber noticias tuyas pronto. Y espero que sean positivas, ¿eh? Yo seguro. Creo que te quedes. Ya lo digo aquí en abierto, ¿eh? Yo creo que te quedes. Seguro, seguro. Pero ya veremos. Muchas gracias a vosotros, y nada, en cuanto haya noticias, Raúl se encargará de comunicarla a todos, que en eso es un crack. Así es, pues nada, que vaya súper bien. Muchas gracias. I a vosaltres també moltíssimes gràcies per estar a l'altre costat. Demà ens vegem en la barra lliure, a veure què ens diuen.